A propósito que este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Abuso en Niños y Niñas, esta situación se ha convertido en otra pandemia que día a día daña la vida de muchos niños, dijo Elia Palacio de Mujeres Axayacal. Que día a día prácticamente daña la vida de muchos niños, niñas en el mundo. Amparados en los artículos 34 y el 19 también de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace necesario que todos los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil jueguen un papel importante en la protección contra toda forma de abuso infantil. Es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas estas formas de violencia y maltrato que hayan. También cualquier persona tiene que proteger a los niños y a las niñas, padres, madres, vecinos, vecinas, sociedad civil. Palacio afirma que una manera de querer dar una protección efectiva es con la prevención. Antes de que se cometan los delitos, antes de que un niño o una niña sea violentado, hay que prevenirlo. Y esto pues obviamente obedece a las políticas públicas que desarrolle cada país para hacerlo. Una manera también, ¿verdad?, como ya lo decía, de generar esta protección efectiva contra el abuso infantil son esas acciones que debe hacer el Estado y a las que todas y todos debemos de sumarnos para cambiar indiferencia por compromiso. Tenemos que asumir compromiso frente a esta realidad. Debemos transmitir en las niñas y los niños el respeto por su cuerpo. ¿Esto qué significa, verdad? Transmitirles, por ejemplo, esta frase que suele decirse: mi cuerpo es mi territorio y nadie lo toca sin mi permiso. Enseñar a los niños y niñas a identificar sus partes íntimas y a reconocer diferentes tipos de caricia, eso es indispensable, ¿verdad? Para que ellos puedan ver que, o reconocer más bien, un acto, ¿verdad?, que violenta el cuerpo de ellos y de ellas. Y también darles esa confianza para que si un adulto les dice que eso va a quedar como un secreto, que ellos lo cuenten. Noticias 12, Darlene Téllez.